Hoy quiero hablar de una pandemia. I'm going to talk today about a pandemic. Eh, no es la pandemia que hemos estado escuchando mucho estos días. Es una pandemia escondida. This is a, a la palabra pandemia viene de dos palabras griegas: pan significa todo, y demia de demos, todo el pueblo o la multitud. The word comes from two Greek Root. What pan means uh, everything all over the place and endemic is everyone y se habla de una enfermedad infecciosa que afecta a muchas partes del mundo y a muchas partes de la sociedad, a muchas personas and when we talk about a pandemic it's a disease that affects people all over the world and it affects many many people La peor pandemia hasta la fecha es la peste negra del siglo 14: y XV. The worst one in history so far was the Black Plague in the, in the 1600s. Y, um, la gripe española hace 100 años. We've been hearing a lot about the Spanish flu, which was 100 years ago. Pero no voy a hablar de la pandemia del COVID-19. But I'm not here to talk about COVID-19. Quiero hablar de otra pandemia. I'm going to talk about the different pandemic. Esta pandemia. This one. Hay una pandemia de personas que están adictos a las adictos sexuales. Hoy en día, según un estudio en las iglesias, el 68% de los hombres son adictos sexuales dentro de la iglesia. A recent study in the churches found that 68% of men did have sex addictions. Men in the church. Más o menos 30% de las mujeres en las iglesias este fin de semana tienen adicción sexual. And about 30% of women in the church who are in the church every weekend also have sex addictions. Y para peores el 50% de los pastores. que predican este fin de semana tienen adicciones sexuales. In worse yet, 50% of pastors, the ones who are preaching this weekend, also have sex addictions. Claro, es un estudio de otro país, eso no pasa aquí en Costa Rica, ¿cierto? Costa is just a foreign study that was somewhere else. Here in Costa Rica these things don't happen, right? No, hermanos. Es, esta pandemia es mucho peor que la de la gripe que anda por ahí. I hate to tell you but this pandemic is much worse than the flu we're all worried about. Y estuve tratando de ver cuánta gente de de 100 personas en Costa Rica el COVID ha alcanzado unas 3 o 4 personas. Out of every 100 people here in Costa Rica, COVID has expect, affected 3 or 4. Y andamos preocupadísimos por esa pandemia. And we're all very worried about this pandemic. Y esta está mucho más arraigada Y está causando más desastre de lo que pensamos. But what about this one? It's much more deeply rooted and it's causing much more destruction than we suspect. Y claro que está of course, it's causing destruction. Que causa. And any of you who are struggling with this or have struggled with this, you know how much internal destruction it causes. Yo sé en carne propia la destrucción que causa. Y el costo de la vergüenza delante de Dios y de las personas es altísimo. El costo de la, de la intimidad afectada de las, las personas no, le, le cuesta a... Las relaciones íntimas porque tienen esto interno. The cost to your intimacy, your ability to be intimate with another person, that's a very high cost as well. Los han sido Marriages have been destroyed. De In de de more than 2 thirds of all divorces, sexual addiction was a component. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que esas partes oscuras de nuestro corazón sean reavivadas por Dios. Y es urgente. And it's urgent. Y vamos a ver en el pasaje que vamos a ver hoy que Jesús mismo dice que es urgente. A himself Says how urgent it is. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 5. Digo, Mateo capítulo 5. En la imagen que tengo en la pantalla, me llama la atención, es un artista que dice, si Jesús fuera coreano, esto sería la alimentación de los cinco mil. <laughs> this image, I like it. It says, if Jesus were Korean, this would be the feeding of the 5,000. Si la 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 and there's a whole collection of images. If Jesus were Korean, this would be the resurrection, this would be the crucifixion, this would be baptism. A veces tenemos una imagen que nos pusieron las Biblias para niños, que es un Jesús casi que de Noruega, ¿verdad? Pero Jesús era un hombre auténtico y es un hombre que alcanza a cada cultura y a, en, en cada, uno, a cada uno de nosotros. But he was a real man, a genuine man, and he reaches into the cultures in all of us. Leamos estos cuatro versículos, Mateo 5, 27 al 30. These are four verses, Matthew 5, 27 to 30. Ustedes han oído, dice Jesús, que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out, throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Eso es un poco intenso. Kind of Jesús diciendo aquí que, que se corten la mano, que se saquen el ojo jesus saying cut off your hand gouge out your eye lo que está pasando en este pasaje es mateo 4, 5 y 6 jesús está predicando en una montaña el sermón del monte se llama matthew 4, 5 y 6 this is in the middle of it is the sermon on the mount where jesus is preaching on a hillside jesus está de gira y está anunciando la llegada del reinado de Dios. He y es un reinado donde el Dios reina en los corazones de las personas que están ahí. Y él está reclutando una nueva humanidad que va a retomar posesión del mundo He's en el reino de Dios. human race that will take its place in the kingdom of God y él viene en las en las montañas, las so he's been teaching in the synagogues teaching on the hillsides proclaiming the good news and there are six different times in this message where he says you have seen that the law says such and such but I tell you such and such else. Aquí en el versículo 21 habla de ustedes han oído que no matarás, pero yo digo ni siquiera se enojen. Verse 21 says you have heard that it was said you shall not murder but I say you shouldn't even lose your temper. Y después se mete con el divorcio y el matrimonio y con los juramentos y con las venganzas. And then he talks about adultery and marriage and 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 vengeance and others. Y se está metiendo directamente en cosas que nos afectan a nosotros hoy en día y obviamente es esta eh, es, es controversial este, este mensaje hoy en día And even today, this message is controversial. ¿Cómo, cómo es que dios se mete con

Jesus here is talking to his disciples. Está hablándole no a sus 12 discípulos, esos ni siquiera se han escogido todavía. Está hablándole a cientos de discípulos, personas que quieren escucharlo. Not even the 12 disciples he hadn't finished choosing them yet. He's talking to hundreds of disciples, people who were following him. Y está dándoles las pautas del reino de Dios. And he is giving them guidelines for God's kingdom. Y él Entre las paus, pautas habla de una un estándar de pureza sexual. Y es bueno que lo escuchemos hoy en día. Vamos a ir otra vez en el versículo 27. Going to go back to verse 27. Jesús empieza y dice: Ustedes han oído

Los diez mandamientos, se son los diez mandamientos. Yes, this is one of the ten commandments. Y él no está diciendo esto ya no es relevante. Él está diciendo esto es un puntero hacia la voluntad de Dios para Israel, pero también yo les digo algo más. He's not saying this doesn't count anymore. These were clear instructions that God gave to the people of Israel, and he's saying, but I'm going even farther. Él tiene la autoridad de, como hijo de Dios, de decir: Yo les digo, y en el reino de Dios hay un estándar más alto que los diez mandamientos. rule Versículo 28 dice: Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón because he says in verse 28 but i tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart entonces es es como un nuevo mandamiento o una profundización de lo que ya tenían It's like a new commandment or a deeper, a deepening of the commandment that they already had. Pero aquí él está, está viendo no solo un comportamiento, sino una actitud del corazón. Because here he's not talking just about actions or behavior, he's talking about a heart attitude. Y es la actitud del corazón que produce eventualmente las acciones. It's a heart attitude that leads to actions. Entonces, Y Él menciona aquí, han cometido adulterio en su corazón. Saying, has in his heart. Aquí Jesús está haciendo referencia a una, a, a, a las, el estándar de sexualidad distinto. He's here about a whole of Ahora en este men, en este pasaje no lo menciona, pero en Mateo 19, Él sí Hace referencia a cuál es el estándar de sexualidad de.: Dios. And he doesn't say it specifically here, but in Matthew 19 he makes reference to what God's standard of sexuality is.: sobre a las páginas Genesis.: Someone comes to him and asks him about divorce, and he alludes to pages one and two of the book of Genesis. un hombre y una mujer, ambos hechos a imagen de Dios, haciendo un pacto hermoso, Forming a beautiful covenant. una unión de vida, unión de corazón, unión, unión de cuerpo. Union of lives, union of hearts, union of y de esa unión, de en pacto sale vida. And out of this covenantal union comes life. Salen vidas llamados hijos, pero también sale vida de esa pareja. Lives understood as children, but also life comes out of this couple. Jesús dice, este es el lugar de la sexualidad que yo creé. And Jesus says, this is the place for the sexuality that I created todo lo que no está allí no es lo que yo no es el propósito mío. Whatever is not there, is not my purpose. El pacto matrimonial es sagrado. The, the marriage covenant is sacred. Entonces cuando Jesús está hablando estas cosas, él está diciendo, yo quiero que mi, esta nueva humanidad en el reino de Dios tenga Ese de sexualidad. When Jesus says these things, he's saying, I want this new human race in the kingdom of God to abide by this standard of sexuality. And how can it happen that in this kingdom, someone in that kingdom? winds up in bed with someone else under whom there is no sacred covenant. Y Jesús aquí en Mateo está diciendo, es un asunto del corazón. Saying, y con solo mirar, con solo desear, ahí ya se está dando adulterio en el corazón. So by just looking lustfully, adultery in the heart is taking place. La palabra aquí que se usa para para con mirar en este versículo en español lo podemos decir para una miradita o una miradota. <laughs> The word look here you can say a little glance or a real look. Una mirada que a, a veces nos pasa, pero a veces la buscas. Sometimes something drifts past your eyes and you see it, but sometimes you're out looking for it. Y las diferentes traducciones traducen esta frase de diferentes maneras. Of, of idea dice eh, mirar con malos deseos, dice una versión. Otros mirar co para codiciar. Another says, Look with lust in order for lust. Y otros mirar con deseo de tener relaciones sexuales, dice el eh, lenguaje actual. And the uh, modern uh, no, a modern version says to look with lustful intent, with a desire to have sex. So he's not talking about "oops, look what passed in front of my eyes. I didn't mean to look at it." Está hablando de esa segunda mirada. He's talking about that second one. And that's the one you have to be careful about. A veces nos pasa y, y que vemos a alguien hermoso. Y estamos hechos para ver eso, está bien. Pero otra cosa es, ¿verdad? Un hombre de Dios se enfoca en la cara, y en los ojos de la persona, it's pero corpo. no le examina todo el resto del cuerpo. Funny, <laughs> for a man of God to focus on the eyes of this woman and not look at her whole body. Pero eso no es, eso muchas veces pasa, sí o no. It happens, though, it? Y uno lo ve y las las personas, ustedes muchachas en particular, señoras que están aquí saben lo que es estar en la mirada lujuriosa de alguien. At you y nosotros los los maes que estamos aquí también sabemos cuando ups estamos mirando con lujuria a alguien. And we guys know too, we know when we're looking lustfully at somebody. And I say that it's usually the men who are looking lustfully at the women because that's more common. Pero pasa al revés but the reverse happens. Y somos e so we're victims and we're also yeah, um, perpetrators. Mm -hmm. um, Y eso es, Jesús aquí está diciendo es el inicio de ese adulterio en el corazón. Hace 500 años, Martín Lutero lo dijo en una frase que es más o menos común o más o menos famosa. Dice: well No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. He said, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Es una imagen muy, muy práctica. It's a very practical image. And we do live today in a very sexualized world. Y, y el mercadeo se hace de esa manera. And that's what marketing uses.

You need to not commit that adultery in your heart. Why did Jesus care so much about sex and sexuality? ¿Cuál es el What's the big problem? El mundo eso. That's what the world asks. What does he want with my private life? El mundo anda diciendo, no, tienes que maximizar el placer y minimizar el dolor. Pero Jesús está diciendo, no, pero ¿por qué? Jesús dice, no, ¿por qué? Yo tengo tres sugerencias de respuestas a esta pregunta. En primer lugar, eh, tenemos que volver a enfocar el propósito de la sexualidad. First of all, we need to look back, focus on the purpose of sexuality. Genesis 1 y 2. We see that in Genesis 1 and 2. Dios hizo cuerpos que tienen género. God made bodies that have a gender. Y Dios creó pasión. God created passion. Y Dios vio que era bueno. Ese es el lugar correcto para esto. Right en la Biblia se habla de sexualidad. Hay un libro entero dedicado a eso. Es el libro de cantares. Of, um, of, uh, song y muchas veces se ha visto eh, alegorías de Cristo y la iglesia y, y, y sí, tal vez están bien, pero en su fondo es un libro

The, the synagogues have an annual reading plan, and that's what they read every year. Y cerca final de ese libro hay, hay una and toward the end of the book, there is a concluding statement. And then, um, Leo de Cantares 8:6. I'm going to read from um, song, a song of Songs 8:6. It says, Love is as strong as death. Its jealousy unyielding as the grave. La muerte, ¿a quién suelta? Who, who does the death release? El, ¿El sepulcro, ¿a quién suelta? Grave, who does it release? Solo Dios, solo Jesús resucitó. Only Jesus rose again. Pero nadie se escapa de eso. No one can escape from it. Y aquí el autor de Cantares dice, el amor... Es como eh la muerte, nadie se escapa de eso. And here the author of the Song of Songs says love is just that strong, no one can get away from it. Y después tiene otra imagen y dice como llama divina es el fuego ardiente del amor. Then he says it burns, love, love burns like blazing fire, like a mighty flame. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. many waters cannot quench love rivers cannot sweep it away. si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor solo conseguiría desprecio if one were to give all the wealth of one's house for love it would be utterly scorned. en la primera frase usa la imagen del sepulcro y la muerte y después cual es la imagen. so it starts with the image of death and the grave and then what, do, what image does it move on to. ¿De qué es? What is it? Un fuego ardiente. A blazing fire. Un fuego ardiente. blazing fire. Y ese es el poder de la pasión sexual. And that is the power of sexual passion. Ahora, una pregunta. ¿El fuego es bueno o malo? So I have a question for you. fire is fire good or bad? Es un bueno cuando está controlado. Ajá. It's good when it's under control. Y no es tan bueno cuando está fuera de control. Pero el fuego ha sido vital para nuestra sociedad llegar a donde estamos. But fire has been crucial donde estamos. Muy controladito en el centro del motor de los vehículos que usamos todos los días hay un fuego. very controlled in the middle of that car we drive around every day there's a fire in there and that's the direction society goes fire can be very good in the right channel in the right use a nos da, luz. Una, eh, Una antorcha nos da luz. a candle gives light a torch gives light nos da calor, pone, eh, Eh, co cocinamos en ella pero también el fuego puede ser un lugar de destrucción But fire can also be a place of esta semana fui con con, con, con mi hijo a, a la casa de un ex compañero de colegio y el compañero vive en una alameda donde hay un montón de casas

un mes y medio hubo un incendio y ocho casas se destruyeron. Y yo lo había visto en el periódico cuando era una noticia. Pero no, a te cabo, si yo, ah, mira, pasó en Heredia esto. I said, oh, look happened in Heredia. Pero estar ahí este, este miércoles fue... uy, Hubo muerte aquí al fondo. but Wednesday when I was there it hit me very hard I said look at the back of this area there, there was a death de repente ya no era una noticia en un periódico, era una realidad en unas casas al fondo it came off the pages of the newspaper to me it was now a reality though there were the, there were the houses El fuego tam, cuando se sale de control trae muerte. when fire gets out of control it brings death La sexualidad cuando se sale de control trae muerte y dolor. Y esto es lo que nos habla es de que Jesús tiene una alta visión de la sexualidad. El mundo tiene una visión baja de la sexualidad, casi animal. The world has a much lower, a depraved view of sexuality, almost an animal view. See, sí, son deseos que tienes que cumplir, y, pero Dios tiene una, un nivel, una visión mucho más alta. These are desires you have to satisfy them, but God has a view that's much higher. Entonces, eh, ese es como la visión de la sexualidad. So that's the overview of sexuality. Ahora acompáñenme a Mateo 22 y vamos a leer unos versículos allí, 22-34. Un experto en la ley en el versículo 35 llega a Jesús y dice, tendiendo una trampa con esta pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? and in verse thirty-five an expert in the law comes to jesus with a trick question and he says teacher what is the greatest commandment in the law and jesus replies not with one commandment but with two he says ama al señor tu dios con todo tu corazón tu ser y con toda tu mente. he says love the lord your god with all your heart and with all your soul and with all your mind. Este es el primero y más importante de los mandamientos. This is the first and greatest commandment. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. And the is like it. Love your as de estos dos mandamientos, dice Jesús, se cuelgan, dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley se puede resumir en estos dos mandamientos. Ame a Dios y ame al prójimo. Jesús está diciendo lo más importante para la humanidad es conocer y ser conocido por nuestro Creador. Jesus is saying the most important thing for people is to know and to be known by our Creator. Una relación de amor con Dios. A relationship of love with God. Donde hay gracia, hay responsabilidad, hay generosidad. Where there is grace and, and responsibility and generosity. Pero, dice Jesús, si tú amas a Dios, vas a amar a los que son creados a imagen de Dios. And Jesus says, if you do love God, you will love those who are created in his image. Y entonces debes también amar al prójimo. So you must also love others. Y entonces es, el el amor es central en el reino de Dios. So love is a, a centerpiece of God's kingdom. Y Esa es la primera de las respuestas que tengo a esta pregunta de por qué el sexo y la sexualidad son tan importantes. Porque en el reino de Dios la ética del amor es

The earth with the kingdom of God. Él está restaurando todas las cosas. And he all y Él quiere que restauremos la sexualidad también. Well. Y que amemos a la familia, a los amigos, a la comunidad, a nuestra ciudad con el amor de Dios. Our family, our friends, our Una segunda razón que creo que es importante es la siguiente. ¿Qué es lo que está pasando cuando alguien mira con lujuria o con codicia a alguien más en la calle? What's happening when a person looks lustfully or with desire at someone else who's in the street? ¿Qué pasa cuando alguien mira a alguien aunque sea en una pantalla con lujuria? Or even on a screen, what happens when you look lustfully at a person on a screen? Pregunto, tienen el permiso de esa otra persona? Do you have that person's permission? No, estás tomando para ti. No, you are taking for yourself. Y eso habla de lo que tú piensas de la razón de existir de otras personas. Y ah, mira, está Está muy linda ella. Voy a tomar de eso para mí, para mi placer. Look how pretty she is. I'm going to take her and take pleasure in her. Esa acción, lo que está diciendo es que otros existen para tomar para un rol en mi placer. You're saying other people exist in order to enhance my pleasure. Para meditar mi dolor. So I can meditate on my pain. Porque estoy teniendo un día muy gacho y entonces voy a aprovechar. Because she looks great and so I'm going to take the opportunity. Esta es una degradación de la humanidad. it's a degradation of other people of humanity de la de otra persona, the other person's humanity y la mía. and my own as well God's standard is that this is a restored a regenerated humanity Vean esta frase del pastor Tim Mackey al respecto i want to read something that Pastor Tim Mackey said. Dice Jesús es intolerante de comportamientos que fracturan relaciones y abusan a otros humanos porque fuimos creados para amar. It says Jesus is intolerant of behaviors that fracture or rupture relationships and abuse other people because we were created to love. Entonces, la segunda razón es porque en el reino de Dios el amor No toma, sino da. So the second explanation is that in the kingdom of God, love does not take; it gives. Por, por eso el sexo y la sexualidad son tan importantes para that, Jesús. And this is why sex and sexuality are such a big deal for Jesus. Ahora volvamos a ver eh, una tercera razón. third reason I want to go to. Versículo 28 otra vez back to verse 28 Mateo 5:28 Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Um, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. ¿Jesús está hablándole a quién? Who is Jesus talking to? Está en la montaña hablándole a quién? He's on this hillside and who's he talking to? Montón de gente, a sus discípulos, pero hay muchos. A lot of people, his followers and lots of other people. Hay hombres y hay mujeres y hay niños presentes. There are men, there are women, there are children. Pero esta frase él menciona solo los hombres. But here he's talking, he only mentioned he's only talking about the men. ¿Será que solo los hombres pecamos de esta manera? Is it because only men sin in this way? Si ¿Sí o no. What do you think? No. No. Ahora, ¿cuál género se ha, ha convertido el deseo sexual en una herramienta de violencia, subjugación y opresión del otro género? So tell me, which of the two genders has converted sexual desire into a tool for violence, subjugation, and oppression? of the other gender. This is not about the 21st century. This is all the centuries. Y creo que no violencia, subyugación y de la mujer. So that's my third answer to the question. It's because in the kingdom of God there is not violence, subjugation and oppression of women. Jesús no está hablando únicamente de pureza sexual personal. Jesus is not talking only about personal sexual purity. Él está inaugurando una nueva humanidad, una sociedad alternativa. He is ushering in a new humanity and alternative society. Y él está retando a los hombres en este reino a que dejen que Jesús trabaje en sus corazones para que en este reino sea seguro para las mujeres. And he is challenging here, he's challenging the men In this kingdom, to live their lives in such a way that it will be a safe place. The kingdom will be a safe place for women. Tu pureza sexual no es solo para ti. Your sexual purity is not just for your own sake. Es para crear un ambiente seguro para todos. Instead, it creates a safe environment for everyone. Esto es profundo. And that's very profound. Y es importante. It's very important. La La ética del amor es central en el reino de Dios. The ethics of love holds a central position in God's kingdom. Número dos, porque el amor no toma, sino que da. That was the first reason. The second one is that love does not take, it gives. Y porque no hay violencia, subyugación y opresión para la mujer en el reino de Dios. And because in the kingdom of God there is no violence, subjugation or oppression of women. Ahora cuando vemos y leemos esto y uno dice, uy, metí la pata. So cuando we read this, cuando we look at this and think about it, we say, man, did I get it wrong? Y algunos hasta sienten vergüenza may feel shame de lo que están viviendo, lo que han vivido. Pero con Jesús nunca es el final de la historia. Y aquí Jesús, vamos al versículo 29. Él empieza con la parte, una parte crítica de este pasaje. Dice: Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo.

Yo pienso que Jesús está usando unas imágenes muy fuertes para elevar nuestra mirada o la urgencia de esto. I think Jesus is using such Lo que está diciendo es mejor perder tu ojo y tu mano derecha que usamos.

Sexual desire is not a bad thing. When it is in the context where God placed it. Pero cuando está fuera de ese contexto, vidas. But if you take it out of there, it destroys our lives. Y a los y a las and it traps men and women. A de it has trapped many of us. Es un monstruo que va a reconfigurar tu cerebro si no te cuidas. It's a monster that actually reconfigures your brain if you're not careful. Y necesitamos darnos cuenta de qué es lo que está pasando. And we need to understand what is happening. Esto no es un asunto privado. This is not a private affair. Es un asunto del reino de Dios. It's a matter of God's kingdom. Dios creó unas eh, en la, en la sexualidad, él creó unas unas drogas internas a nuestros cuerpos. Cuando una mamá da de amamantar a su hijo o hija, hay un hay un cere, un, eh, un químico que se llama oxitocina que se suelta en el cerebro de ella que la une con ese bebé. When a mother nurses her baby, her body releases a, an enzyme called oxytocin, which unites her with her baby. How many love your mother or loved your mother? They bonded with us way back when they were first Y esa ese, esa unión química es algo que Dios hizo diseñó. Y ese mismo químico se suelta cuando un esposo y una esposa se unen en en, en una relación sexual. sexual y crea una un nexo indescriptible. And it creates a bond which is indescribable. Pero, ¿qué pasa cuando sacamos y estamos buscando esa oxitocina en otros lugares que no es en el lugar apropiado? Lugar no belong? Terminamos adictos a la oxitocina. We end up addicted to oxitocin. Buscando a ver cómo conseguir otro, otro. En lugar de una fuente de vida se convierte en un hoyo negro que nunca se satisface. En el espacio los hoyos negros no dejan que nada salga. La materia, los planetas y ni siquiera la luz se escapa de un hoyo negro. Matter, planets, light—nothing can get out of a black hole. And some of us have or have had a black heart in our own heart, a black hole in our own hearts. Y si tú tratas de nadar contra eso, cuesta. if you try to swim against that, it's hard. Es, necesitas un apoyo. You need some help. Una, una I have Con un extinguidor. I have an illustration. It's a fire extinguisher. ¿Dónde hay que apuntar el extinguidor? ¿Where do you point the fire extinguisher? Al fuego. You point it at the fire. ¿A cualquier parte del fuego? Anywhere in the fire? A la base. At the foot, at the base of the fire. Ahí es donde hay que apuntar el, el extinguidor. Need to point the fire Quiero que se imaginen de que aquí hay yeah. un incendio. That we have a fire here. Tal vez se encendió por una cuestión eléctrica, eso es muy común. Maybe there was a short that una cuestión eléctrica, una chispa. A spark. Pero aquí en el centro del cuarto hay un montón de madera, hay combustibles de diferentes tipos plásticos. Plastic, la chispa se generó, pero se, se incendió todo lo que tenemos en el centro. There, ¿Sabes lo que hacemos muchos pastores en la iglesia? Do you know what many of us pastors do in the church? Apaguen la chispa. Put out the spark. Apaguen la chispa, más, más, más. More, more. Put out that spark. Pero sí, hay que apagar esa chispa o controlarla. You do have to control that spark. Pero el incendio está en otro lado. But that's not where the fire is. Se incendió el resto de la casa. The whole rest of the house is burning. Se incendió tu cerebro. Your brain is burning. La chispa no es lo que hay que apagar it's not the spark you have to get rid of. Tenemos que apagar la adicción. you have to put out that addiction. that's what was very important in this course, Conquerors, that we're going to start on wednesday. that, to me, was very important it's also in the book by the same author, which is entitled i want to be pure. Él dice, ted roberts dice, Esforzarse más no funciona. the author is ted roberts, and he says trying harder doesn't work. Más es tratar de apagar esa chispa. trying harder is trying to get rid of that spark. Y tal vez la apagas. Maybe you can get rid of that spark. Pero el incendio ahí está. But the fire is still burning. Necesitamos apagar el incendio en nuestra mente. Y esto, hermanos, fue muy, muy importante para cuando descubrí esto. It, when I discovered this, it was very important. Porque tantas veces en mi propia vida yo había estado tratando de apagar la chispa, el deseo. How many times in my own life have I been trying to put out that spark, that Pen desire? Pensemos, pensamos que tenemos un problema moral. You think, oh, I have a moral problem. Pero el problema es de adicción. But what I have is an addiction. Addicted to those very chemicals that God designed, but in the wrong place. And you need to. Tr handle things the way they need to be handled Algo más que dice este Ted Roberts es que muchas veces estamos buscando en la sexualidad una manera de medicar nuestro dolor The same author Ted Roberts says that many times um when we're doing this what we're trying to do is medicate our pain Nos sentimos con dolor We feel pain y tú dices ah, me merezco esto and you say, ah, i really deserve this. Uy, con esto me la calmo. this will soothe my pain. no estoy adicto. i'm not addicted. i can stop whenever i want. go ahead, try it. Algunos, tal lo maybe some people can pull it off. La gran mayoría se durante un, un tiempo. most lie to themselves for a long time. Y aguantan un Un poco, pero vuelven a caer, se llama un ciclo vicioso. Medicando el dolor. They're medicating their pain. Y yo lo sé porque yo soy tentado en momentos que yo estoy adolorido. Y no tiene que ver nada con la sexualidad afuera. It has nothing to do with sexuality out there. Tiene que ver con... Tuve un, una mala experiencia, un día fatal, una conversación, un argumento con alguien. Y cuando estoy solo, llega el diablillo y me dice, tú mereces esto. Te vas a sentir mejor. You'll feel better. Una pequeña dosis de dopamina. A little dose of dopamine. O de oxi, oxi, oxitocina. Or of oxytocin. Y eso es, eso es medicar el dolor. That's why it's called medicating your pain. Y entonces, hermanos y hermanas, yo les invito, si ustedes pueden venir este miércoles a nuestro curso de vencedor, les animo a hacerlo. So, brothers, sisters, if this Wednesday you can attend this course on conquerors, do it. I encourage you. Hace tres años lo hicimos aquí presencial y después de ver el video nos íbamos a cuartitos, grupos pequeños para conversar y digerir el video. We did it three years ago here in person. We would watch the video and then we would divide up in small groups in different rooms. Y a lo largo de las diez semanas desarrollamos y aprendimos mucho acerca de ese, esa adicción. And over the ten weeks we developed a Real understanding, we, and we came to understand this whole issue of addiction. Y la se puede ver de muchas maneras. Addiction can be seen in many ways. Algunos, la era a la en sí. Some were addicted to pornography per se. Others were addicted to to shop, to window shopping. andar viendo a las a las personas en la calle That is looking at everyone who came by. otros estaban adictos tal vez a estar ligando con personas y a estar enamorándolas otros adictos tal vez a estar ligando con personas y a estar enamorándolas pero todas son adicciones sexuales y todas a fin de cuentas eran respondiendo a medicando un dolor but all of these are addictions and all of them are a form of medicating pain y entonces, so i encourage you if you can join the course it starts this wednesday by zoom Los que están en sus casas vayan al link que está en el en el website, los que están aquí presencial en el kiosco atrás ahí donde anotarse. And those who attend from home will find a link on our website and those who can come in person will be having a uh, meeting here. Y aunque el material está dirigido a hombres, así como Jesús dirigió este versículo a los hombres. But the, the material is mostly directed toward men just as Jesus addressed men specifically in this pero, passage. Pero no, pero todos podemos aprender. But we all have something to learn. Y vamos a aprender más acerca de lo que está pasando en esa adicción. We will be more about what's with this y cómo agarrar esto y apagar el incendio que de verdad nos está consumiendo. Entonces, hay algunos mitos que... A veces nos creemos. Nos want, hemos creído. A veces hemos creído que orar más nos va a quitar este deseo esta deseo sexual fuera de control. A veces, si pensamos que si just pray más, el deseo sexual que está fuera de control va a ir de control. Yo, de soltero, yo pensé que casándome se me quitaba. Cuando era soltero, pensé que si yo me quedara marido, eso iba a ir de Um, hay también mentiras decimos a veces nos mentimos y es que es que paul tú no me entiendes tú no estás tan solo como yo Because you're not as alone as I am. tú no tienes adicción al mismo eh, atracción hacia el mismo sexo nosotros no tenemos cómo resolver esto tú no fuiste abusado You Tú were no entiendes. You were never abused. You don't understand. Todo termina siendo medicando el dolor. All of this points right back to medicating pain. Y esas mentiras también tenemos que quebrarlas. And we need to break those lies too. Otras mentiras es que esto solo afecta a los hombres. Another lie. This all, this is only about men. Y no nos afecta a todos. Actually, it affects all of us. Otras mentiras es que es solo arte. Es solo la pornografía es una forma de arte. Another lie. It's just art. Porn pornography is just art. ¿Y no? no. El videíto que vimos al final de los anuncios lo muestra muy bien. That little video we saw at the end of the announcements is very clear. Verdad? Tenemos que quitarnos esa adicción. We need to get rid of this addiction.

Solteras y And maybe there are single people here present or watching who haven't um, gotten into that problem. Evítelo. That's, es doloroso. That's good that you're not into it and stay away from it. Es It's igual painful. de doloroso que la gente que es adicta a la marihuana o adicta a otras drogas allá afuera. La única diferencia es que es una pandemia escondida. The only is that this is a porque cuesta verla. You don't see it. Pero necesitamos hacer algo al respecto. Vamos a orar. Pray with me.

A otras personas creadas a tu imagen. Para image. yo te pido que tú nos des coraje a todos. Lord, I ask that you would give all of us courage. Coraje para poder reconocer cuando estamos nosotros metidos en un hoyo negro. Courage to recognize when we have gotten ourselves into a, into a black hole. Coraje para buscar ayuda. Courage to seek help coraje para tomar esta urgencia que tú pones, Señor, en este pasaje. Courage to 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 understand the urgency that you're giving us in this passage. Que esto no es algo que es normal. That this is not something normal. Que dentro de tu reino, Señor, esto es esto es nocivo. That in your kingdom this is destructive. Yo te pido, Señor Jesús, que tú nos abras los ojos. And I pray that you would open our eyes. Que tú nos abras el entendimiento, Señor. And, and speak to us in understanding. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Quédate en silencio un momento con el Señor. Pregúntale, ¿qué quieres que yo haga? Ask him, what do you want me to do? Señor, quiero amarte con todo mi corazón, alma y fuerza. Lord, I want to love you with all my heart, all my soul and all my strength. Y quiero pedirte, Señor, que tú sanes mi corazón. And I ask you, Lord, to heal my heart. Gracias. Thank you, Lord. Amén. Hermanos, vamos a cerrar la transmisión ahorita y los que quedamos aquí vamos a conversar unos minutos más. We're going to end the transmission here. Those who are present, let's talk a little. Dios le bendiga. God bless you.